La plataforma logística del Istmo de Tehuantepec comprende la modernización e integración de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz mediante el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El corredor interoceánico informa el avance de obras al 7 de septiembre de 2020. Puerto de Coatzacoalcos. La ampliación de 130 metros de muelle continúa. El tramo de 80 metros tiene un avance de 84%. El tramo de 50 metros tiene un avance de 71.2%. El acceso carretero avanza con la construcción de un puente de 60 metros y la conformación de las terracerías. Puerto de Salina Cruz. Construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste, una de las obras más complejas en el ámbito marítimo, que requerirá 9.1 millones de toneladas de piedra. Hemos concluido los estudios físicos, la habilitación de los accesos a bancos de piedra y los patios de almacenamiento y fabricación. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Hemos comenzado los trabajos en los 5 tramos que integran la vía, con un avance promedio del 11%. Avanzamos en la topografía, el desmonte, desmantelamiento de la vía, movimiento de terracerías con cortes y terraplenes, así como en la colocación de balasto, durmientes y rieles, y las acciones de supervisión que acompañan las obras. Trabajamos para hacer realidad la plataforma logística y el desarrollo de la región. Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El Tren Maya avanza. Esta semana continúan trabajos en los tramos 1, 2 y 3 del desmantelamiento de vía. Y se avanza con trabajos preliminares y de diseño para completar proyectos ejecutivos. Diseño de cimentaciones de 8 pasos vehiculares. Rehabilitación de estaciones antiguas. Fabricación acumulada de 19.516 durmientes. Recorridos y jornadas de salvamento arqueológico. Acciones para definir la ubicación de pasos de fauna. Eje ambiental. El equipo del Tren Maya trabaja en coordinación con la Semarnat para avanzar en la estrategia ambiental del proyecto. La mayoría del trazo del Tren Maya utilizará derechos de vía donde ya existe infraestructura. El tren es una oportunidad para remediar los impactos negativos y la fragmentación de obras realizadas en el pasado sin una visión responsable ambientalmente. Con el objetivo de determinar su ubicación, expertos en movilidad de especies realizan recorridos e instalan cámaras escondidas o fototrampas para registrar los hábitos de tránsito de los animales. Estas cámaras cuentan con sensores de movimiento y visión nocturna que permiten fotografiar a los animales en su hábitat natural. Con esta tecnología, los expertos pueden identificar y seleccionar los mejores procesos constructivos para definir la ubicación más conveniente para reconectar ecosistemas. El Tren Maya está comprometido con el cuidado del medio ambiente. Este es el reporte semanal 3 de 157. El Tren Maya nos une. Gobierno de México.